¿Qué tal? Buenas, Drisco. No, Tami, a ver, el termo tiene que estar cargado siempre, ¿eh? Berito, ¿cómo estás? Pero vos me mandaste un mensaje, lo estuve buscando toda la noche, estoy como loco, no sé, lo borraste. Me mandaste un mensaje y después lo borraste. Feo, feo, feo. Bueno, está la página web actualizada, la actualicé a las 4 de la... Es más, a las 4 de la mañana cuando salió Nord. No actualicé la página web, la actualicé antes, porque como ya la imagen ya sabíamos que se venía Nord, sabíamos de qué color era, el nombre y la imagen que tenía, esos datos los pude subir a la página con anterioridad. Después cuando subí esos datos y después cuando, bueno, se activó el héroe, ahí más o menos lo cargué los datos bien, todo. Lo estuve mirando, la verdad que me gusta, me gusta, me gusta, me sorprende. La verdad que debo decir que los últimos tres héroes que estuve viendo, a ver, sí, tres últimos héroes que estuve viendo, la verdad que súper bien, se viene con todo, Julito, Así que darle vos, sí, olvídate. ¿Es lo que nos contaste, As? No. Ah, bueno, buenísimo. No sé, Tami, a mí no me contaron. A mí me llegó un mensaje y cuando lo voy a abrir, abro el Telegram y tenía 400 mensajes, como siempre, ¿no? Y empiezo a buscar el de As y no lo encontraba. Lo busqué por todos los chats de todos los grupos, lo busqué por el privado, no lo encontré. Así que me imagino que lo borró. No, estuve probando, estoy llevando al medio. La verdad que tengo una buena noticia. No sé si es una buena noticia. Para mí es una buena noticia. Pero la verdad que creo que es la primera vez que voy a hacer un análisis final de un héroe sin estar al máximo. Creo que hay un nuevo héroe en el juego que revoluciona bastante, revoluciona bastante. Un héroe que la verdad me sorprendió muchísimo, muchísimo. Un héroe que parece que no, pero da mucho y que sirve un montón. Así que bueno, vamos a estar finalizando también el análisis de ese héroe. Porque bueno, ustedes saben que, como siempre, los análisis que vemos acá, y vamos a estar hablando un par de cositas más y todo lo demás. Pero bueno, no va a ser largo, ¿eh? No va a ser largo, quédense tranquilos porque no va a ser largo. Total, más o menos ya abarcamos casi todo. Para que se den una idea del evento más o menos abarcamos todos. Estuvimos viendo que hay bastantes, estuvieron habiendo un par de informes de los chicos. Ahí vi un mensaje que llegó a As, pero lo voy a ver después del directo. Ya conoces mis reglas. Cuando estoy en el directo no respondo mensajes. Ah, bueno, listo. No, estuvimos haciendo el evento, todo, la verdad. Yo por lo general, chicos, hago el análisis de un héroe. Y el análisis es del héroe, de lo que yo logro ver. En base a mi aprendizaje en estos 3 años, casi 3 años en el juego, mi análisis intuitivo, mi conocimiento, todo lo que tiene en mi cabeza, todo lo que yo veo del héroe, veo y entiendo, y imagino en mi cabeza cómo es que encajaría, cómo es que funcionaría y todo lo demás, y en base a eso hago el análisis. Pero ustedes saben que yo siempre digo que esa es la primera parte de un análisis. La segunda parte del análisis es enfrentarlo al héroe. Una cosa es ver la ficha y después, obviamente, uno sabe que en las diferentes instancias las cosas, sobre todo con todos los cambios que hay últimamente, no son exactamente siempre las mismas ni como uno las planea. Entonces hay que chequear eso, hay que chequear el héroe al enfrentarnos. En las diferentes etapas, cómo reacciona, o sea, cómo es enfrentarnos a este héroe y ver si lo podemos derrotar, si no lo podemos derrotar, qué efecto le hace más daño, menos daño, todo lo demás. En las diferentes etapas, ¿no? Y
La última de todas los análisis es obviamente tener el héroe, obviamente llevarlo al máximo, y una vez que esté al máximo, probarlo, y probarlo bien, jugarlo, llevarlo, analizarlo bastante bien. Analizarlo no es jugar, no es decir, bueno, tengo el héroe y lo estoy usando para titanes, para guerra, para esto, y la verdad que me funcionó. Listo, bárbaro, es bueno el héroe. No, eso no es un análisis, chicos. Analizarlo es realmente chequear las características. Cuando uno prueba un coche, no es que le carga nafta, se sube, hace una vuelta manzana y ya está. No. Cuando uno prueba un coche, uno se sube, lo acelera, toma las curvas con una velocidad, trata de derraparlo, trata de frenar de golpe, trata de ver en campo húmedo cómo frena. O sea, uno prueba los límites para ver hasta dónde puede llegar. Esa es la forma de chequear los héroes. Por eso hay veces que cuando yo estoy, pueden verlo en varios videos que hay viejos de los directos, cuando estamos probando un héroe o quiero saber cierto poder del héroe, cómo interactúa, cómo funciona, entro un asalto, una batalla, pruebo, y lo único que hago es, no estoy jugando la batalla, no estoy viendo si la gano o no, de hecho ni me interesa eso, me interesa comprobar el poder de ese héroe. Una vez que lo compruebo, de hecho muchas veces ni siquiera dije, bueno, listo, la tengo finalizada la batalla, la puedo ganar, voy a tratar de ganarla. No, listo, ya está, lo probé, salgo, bárbaro. Porque el punto importante es probar el héroe. Pero bueno, como les decía, tengo otro héroe que... esta es la intro, ustedes ya saben que es la intro. Le estoy adelantando un poco. Lo estuve probando y... ya está, o sea, no... La verdad que creo que fue una de las pruebas más fáciles que tuve y más satisfactorias de un héroe, y más rápidas. Porque la verdad es que desde un principio muy bajo de nivel, decidí probarlo, obtuve resultados que la verdad que no pensé que los iba a obtener. Me encantó, increíble, y la verdad que está muy bueno. Así que bueno, chicos, 2 minutos más, yo tengo el mate acá casi listo. Buenas noches desde España. Estamos temprano, hoy estamos temprano. Y bueno, sí, hay que quedarse, chicos, hay que quedarse. Montaña Pavos, Mari, ¿cómo estás? A ver qué puso Tum. En Karim, pero si yo no... Sí, ya sé por qué lo dicen, Doom. Pero la sumatoria... A ver, la sumatoria esa, Doom, no. Los números igual... Los números no llegan a nada, Si me decís que hubo alguna diferencia, todo lo demás, pero no, los números no llegan a nada. Estuve buscando una información y estuve buscando muchísima información estos días de varias cosas más. Y adelantándome en un montón de cosas y analizando, y bueno, me pierdo, chicos, me pierdo. Tarro, ¿cómo estás? Me pierdo. Pero les tengo un regalito. No se los envié, pero bueno, lo envié al general. Pensé que mal ahí. Voy a hacer algo ya que no estoy en vivo todavía. O sea, no estamos transmitiendo en vivo. Pero sí, encima fue muy feo, porque les di un super regalo a los chicos en el chat de líderes y nadie me... Nada, fue como... otro mensaje más del rato. Y nada, fue increíble. Así que a los chicos de Karim, si pueden ir a chequear ahora el chat de Karim, lo único que quiero es que lo vean. Ahora, lean completamente el mensaje y vean el medio regalo que les conseguí. Así que para los chicos de Karina, ahí lo tienen. Los chicos de Montaña Pagos, se lo pueden pedir a su líder, que está, esto que estoy hablando está en el chat general. Sí, Cariquís, el mapa, exactamente. Pero bueno, es algo de que... es algo que no podemos publicar y no podemos mostrar. Así que bueno. Empezó la introducción, che, empezó. Shh, rata, shh, silencio que empezó.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Rata B-Boy desde Argentina, de la red de alianzas para todo el mundo, transmitiendo otra vez más otro directo, otro video y presentando otra vez las alianzas que conforman parte de la red. Tenemos a Palacio Kamisama, Kame House, Planeta Kaio, MJJ Imbatibles, Montaña Paos, Genki Dama, Vamos por Más, Zona de Amigos, la alianza Cápsula Corpes Culita, que recuerden que sin ningún tipo de requerimiento, pero es para los niveles bajos, para gente que no sepa jugar. Si recién arrancaste, no sabes a dónde ir, no sabes cómo jugar, no sabes qué bonde hay que tomar, venite a Alianza Cápsula Corp. Y después tenemos a Torre de Karim, que es simplemente para los egresados de la Alianza Cápsula Corp. Si ven que hay espacio, no intenten entrar, porque si no son egresados de Cápsula Corp, no van a poder acceder. Facebook. Tenemos el grupo de Facebook donde pueden hacer todas sus preguntas. Pueden, mientras se mantenga información, todo lo que ustedes quieran. Pero recuerden, no publicar publicidad, promoción o reclutamiento de ninguna otra alianza que no sea parte de la red. Y si tienen alguna noticia de ego o algo meme o algo divertido que quieran publicar, este no es el grupo, chicos. Esto es un grupo de información para ayudar, para dar una mano y para aprender. Todo lo que sea relativo a eso, bienvenido sea. Todo lo que no, lamentablemente, lo vamos a descartar. Tenemos el Drive, por si estás buscando información, si estás buscando, querés saber cuáles son las familias y cómo tenerlas de manera fácil, lo podés buscar en la página web y en el Drive. Tenés la guía de bonus de familia, ya sea la de Atlantis o la del resto de las familias que hay en el juego. También tenés la guía de guerra, la guía del mapa, el resumen de la temporada 1, el resumen, tenés la temporada 2 con todos los materiales, los cofres de esenciales, elementales y de colores, dónde buscarlos, dónde llenarlos, cuál te da más, cuál te da menos. Tenés toda la información, están todas las guías. También recordá que si estás viendo esto por YouTube, es una grabación, chicos. El directo lo hacemos por Twitch, exactamente. Ahora mismo estamos transmitiendo por Twitch en directo y si estás viéndolo por YouTube, lamento decirte que es una grabación. Pero si no estás en Twitch, también puedes ir a la página web de ratavivoy.girocua.com, donde vas a tener todas las guías de video, vas a poder traducirla a cualquier idioma, vas a poder contactarte por si encontrás algún fallo o querés informarme de algo, tenés todas las variedades, las donaciones, si querés apoyar el proyecto puedes donar a través de PayPal, ahí fíjate que tenés todas las guías, están todos los héroes, la historia de cada una de las alianzas, cuáles son los requisitos que se piden y demás. Así que bueno, chicos, están todos los datos, todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, yo estoy acá con mi mate recién arrancando. Ahí estamos. Ahí arreglé lo del sonido, era una tontera al final, pero bueno. Escuelita, cómo no. Así que bueno, chicos. Todo si tú. Sí, está. Ash la tenemos en Escuelita y en Karim, ahí, para que esté con nosotros. Cuidándola y que esté más tranqui. Así que está ahí con nosotros. Evi, ¿dónde estás? Naru, bienvenido. Perfecto, me parece bien. Estamos todos, todos tenemos que cuidarnos la salud, tanto física como mental. La nuestra, ¿no? La nuestra. Y si les da un poquito y pueden ayudar a otros, bárbaro. Ahora, si no les da, chicos, no intenten porque es al dope. Ahí está, Evi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, a ver. Arrancamos el mes de julio, arrancamos en cuarentena, por lo menos acá en este país. Creo que vamos a, en cualquier momento yo voy a empezar a picar la tierra, la vereda, la calle, y me voy a hacer una casa bajo tierra, porque así me quedo en cuarentena y listo. Porque las calles al pedo, ¿para qué le estamos usando las calles en Buenos Aires? Sí, ya supuestamente tiene que estar todo en la casa, volvemos, todo un tema. Está complicado el tema, está complicado. ¿Qué tal, Tessa? ¿Cómo estás? No hacía falta que lo destaque, yo te lo veo. Pero bueno, llegaste justo, están todos, me pone contento. Me pone súper contento. A ver, está Vero, está Kenji, está Tessa, Andrés, Doom, Dricus, Eric, Evi, Fati, Guido, Gusa, Kari, Cashman, Loy, Mari, Naru, Rey, Seba, Tami, Tarrock,
Wetbot. Y hay un par más ahí que no están, todavía no se unieron, pero bueno, bienvenidos chicos, no hace falta, pueden poner seguirme, pueden, es completamente gratis, pueden unirse, si tienen Amazon Prime, pueden unirse a Twitch Prime, lo pueden hacer con mi canal o si no con otros canales, pero todos los canales completamente gratis, así que si tienen Amazon Prime, aprovechen la oferta, se meten por Amazon Prime y tienen Twitch Prime gratis también. Así que bueno, vamos a entrar de lleno con el héroe del mes. Y arrancamos con Nor. Arrancamos con Nor, nuevo héroe. La verdad que debo decir que cuando hacen las cosas bien, hacen las cosas bien. Cuando hacen las cosas mal, se nota de una. Tenemos nuevo héroe del mes, Nor. Ahora, estuve tratando de buscar información. La realidad es que no encontré nada. No sé de dónde viene este héroe, sinceramente. No sé de dónde viene. Tiene una mezcla medio rara. Por el atuendo, por la forma. Si alguno tiene idea de dónde es el origen de Nor, o de dónde fue que por ahí se inspiraron. Cuando me refiero a inspiraron, significa que plagiaron, porque ya sabemos que Empire Puzzle. Falta que en cualquier momento me lo metan a Mickey Mouse. A Mickey y a Bugman, porque olvídate, ¿eh? Olvídate, raro. Pero bueno, si alguno sabe, yo la verdad que tiene una cara muy muy conocida, tiene una onda muy muy conocida, pero ahí se ve el micrófono, me voy a agarrar un poco para el costado. Pero la verdad que no logré encontrar información al respecto. Ahí está. Perdónenme que estaba tratando de encontrar. Así que bueno, si alguno me puede decir, alguno que tenga un poco más de no tiene Kenji, así que bueno, estaría bueno, me gusta. A ver, vamos a empezar a analizarlo. Ustedes saben que me gusta analizar por todos lados. Primero que nada, a ver, debo decir que lo hicieron muy bien este héroe, me encanta. Ustedes van a decir, pero Nata, qué raro, cómo, pero fíjate la ropa que tiene. A ver chicos, no siempre un héroe sobrecargado es más. En gráfica hay muchas veces menos es más, y la realidad es que si bien el dibujo entre comillas es muy simple, la verdad que está muy bien hecho. O sea, la textura de la capa con los detalles de oro que tiene por acá en el borde, fíjense que tiene todo el borde con unos detalles de oro y la capa se ve como si estuviera rota, pero la realidad es que es como tiene todo un bordado de oro al final. La textura de las muñequeras con los bordes de oro, la lanza que tiene, la verdad que está muy bien hecho. La ropa, el cinturón, la malla que tiene abajo, el parte del costado tiene como mucho detalle, la ropa que la cubre, o sea, la seda se nota como que es seda, el cuero se nota como que es cuero, tiene mucho detalle de textura y eso está muy bien hecha, muy bien hecha. La verdad que está muy bien hecha y muy bien dibujada. Me gusta la simpleza, me gusta todo. El pajarito que tiene, es medio raro. La de la mano quedó medio colgado, eso sí debo decir. Lo de la mano quedó medio colgado. Yo le hubiese puesto otro pichón ahí en la mano, como para que haga una onda, porque en un principio, viste, tiene el brazo hacia el costado y acá tiene un pichón con las plumas, las alas, y parece que es como una púa que le sale. Yo cuando la vi muy por encima dije, fa, tiene como unos cuernos, ¿qué onda? ¿Qué es eso que tiene en el cuello? En el codo. Pero la verdad que está muy buena, me gustó. Todo el detalle, fíjate que tiene al costado las bolsitas, donde por ahí en vez de tener oro, como tiene el puño cerrado, tiene comida para los pichones. Así que la verdad que ya arrancamos bien, de gráfica me gusta. La cara es completamente nueva. Los rasgos que tiene son completamente diferentes a otros héroes. Quizás después me lo van a comparar y decir, no, fíjate que está todo reciclado. Pero la verdad que se nota el pelo, los rasgos de la cara tan limpia, pequeños detalles, pero
lo justo y necesario. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que bueno, tenemos a Nor, una chica de poder 774, es de costo 26. Chicos, para ahí estuve leyendo un par de preguntas. A ver, el costo 26 es el máximo que hay en un héroe, no hay mayor que ese. Para que lo sepan, es de color rojo o fuego, clase druida, para los que le interesa, y obviamente de 5 estrellas del mes de julio, y a su máximo nivel, que esto es lo que le interesa a muchos, tiene los siguientes detalles. A ver, arrancamos con un mate, sí, un mate, como siempre, y 704 de nivel de ataque. A ver, 704 para mí hoy en día, con el nivel del resto de los héroes, es el nivel estándar. O sea, podemos decir que un nivel bueno, un nivel estándar, como para decir un héroe de 5 estrellas, hoy en día en ataque 700 puntos. 700 puntos. De ahí para abajo, empezamos a, obviamente, valga la redundancia, empezamos a bajar, pero empezamos a bajar nivel. O sea, un héroe de 5 estrellas con menos de 700, como que... obviamente que si es curador y no golpea y todo lo demás, nos da lo mismo. Pero como para que se den una idea. Ahora, en defensa, 782. En defensa debemos decir que un nivel bueno, base 5 estrellas, también 700. Ahora, tiene 782, o sea, está cerca de los 800. La verdad que increíble el nivel de defensa, muy buen nivel de defensa. Y de vida lo completamos con 1314. Nada que decir, completamente muy bien nivelada en ataque, muy bien nivelada en defensa y muy bien nivelada en vida. Así que venimos tachando así, bien, 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 venimos todos, todos, va tomando todos los puntos. Y arrancamos con nuevos poderes. Y sí, nuevos poderes. Primero que nada es de maná lento. A ver, muchos van a decir, la rata, pero no chequeaste el tema de si por el nivel podría llegar a ser tanque. Sí, la verdad que tiene niveles como para ser tanques, a pesar de ser de maná lento. Tanque top, no. Para tanque top no tiene los niveles. Al ser de maná lento y al tener esos niveles, tanque top no. A menos de que el poder que tenga abajo sea como... ¡pum! Olvídate, o sea, una locura terrible, pero sabemos que ya con estos niveles ya nos vamos dando cuenta que por ahí para tanque sí podría llegar a servir, pero no tanque top. Ahora, vamos a ver el poder. La transmisión viene excelente, chicos, no hay ningún... La verdad que me viene, vengo sin fallas, sin nada. A ver, lo primero que hace es invoca un secuaz gorrión, invoca un minion. Saben que secuaz gorrión, eso es como para darle más detalle del héroe, de esto, del otro, pero es un minion, a fin de cabo. Por cada aliado, invoca un secuaz, o sea, nosotros lo activamos y lo primero que va a hacer es invocar un minion para cada uno de los aliados que tengamos. Ahora, el minion va a heredar un 25% de vitalidad y un 25% de ataque del héroe. O sea, que en el momento donde hacemos la invocación, donde disparamos el poder, se activa este minion con 25% de vida, de la vida que tenga el héroe en ese momento. O sea, si el héroe en ese momento le quedan 2 puntos de vida, va a tomar el 25% de 2 puntos de vida, que va a ser 1. Porque menos no puede ponerle, y 0, algo tampoco. Son números redondos. Pero para que se den una idea. Y de ataque va a ser lo mismo que tenga de ataque. Si le bajaron el ataque o tiene menor ataque, va a tomar el 25%. Va a tener el minion. Ahora, la segunda parte del poder que hace es que antes de golpear el objetivo, el minion. Recuerden que nosotros, la secuencia es: invocamos un minion para cada uno de los héroes, o para uno de los héroes, da lo mismo. Tenemos el minion acá, ¿no? Entonces movemos las piezas, hacemos los tiros especiales, movemos las fichas del tablero y
le toca al contrincante. Ahora, cuando el contrincante, cuando el enemigo termina y nos toca a nosotros, antes de que le toque al contrincante, los minions generan un golpe. Cada minion que está activado hace su pequeño golpe, su descargo con su poder, con lo que tenga. En este caso, cuando el minion de cada uno de los héroes haga el golpe, al finalizar el turno, haga el golpe, antes de golpear al héroe y generar un daño, lo que va a hacer es va a eliminar el minion que tenga. Así de una. Va a eliminar el minion que tenga. Entonces, uno, dos, tres, los que tenga. Nosotros nos estamos enfrentando contra Teluria. Olvídate. Utilizamos Anor. La activamos. En el momento donde la activamos Anor, Teluria lanzó los secuaces de ella. O Sejat lanzó los secuaces de ella. O Moody lanzó los secuaces. Automáticamente activo, dejo los secuaces en el equipo. Y esos secuaces me sirven, además de como una defensa, de asegurarme de que no haya secuaces, que el enemigo no tenga secuaces extra. Porque mientras esos secuaces estén activos, cuando el minion golpea al enemigo, va a eliminarle todos los minions que tengan. Ahora, atención a esto. No es que yo tengo los 5 héroes, o vamos a poner que me quedan 2 héroes, ¿no? Entonces, estos 2 héroes tienen Nor y otro más. Tiene el minion. El minion genera un golpe. Genera un solo golpe. Yo tengo 5 contrincantes. Entonces, resulta que todos tienen minion. El minion de Nor, o el minion del héroe 1 que se lo dio Nor, cuando golpee va a golpear a un enemigo. A ese enemigo, antes de golpearlo, le va a eliminar los minions. El resto van a seguir con los minions. El segundo, cuando golpee y elija a otro, lo mismo. Ahora, si por esas casualidades de la vida hay uno de los enemigos que tenía minion y no lo golpearon, no le van a eliminar los minions. Tienen que golpearlo para eliminar los minions. Va a generarle un daño, que es el 25% del ataque heredado del héroe. Y cuando antes de generar el daño va a eliminar los minions. O sea que en realidad es como un golpe más fuerte. Porque tengan en cuenta que generalmente cuando nosotros golpeamos y el enemigo tiene un minion, ¿qué pasa? El minion recibe todo el golpe y se lo come todo. Y hay veces que ni llegamos a golpear al héroe. Porque matamos al minion y ya está. Y perdimos el ataque. Acá lo que hace es, primero elimina a los minions y el segundo ataque entra, pero entra al héroe. Así que eso está muy bueno. Ahora, este héroe tiene un enlace de elemento. Cabe destacar una cosa. Los enlaces de elemento, siempre recuerden que dijimos que no están muy buenos. Porque por lo general son muy bajos. La realidad que hasta acá, estamos hablando de que es un héroe que tiene minion. No tiene golpe, así que el 704 nos sirve, pero no sirve para el minion. Pero la verdad es que no tiene golpe. Hasta ahora no hablamos de un golpe especial, ni de una curación, ni de nada. Solo de minions. Pero tiene el enlace de elemento que proporciona a todos los aliados rojos un 30% más de defensa contra habilidades especiales durante 4 turnos. Y este efecto no puede ser descartado. 4 turnos está muy bueno. 30% extra de habilidad. La verdad que es muy bueno. De defensa, perdón. Es muy bueno. Recuerden que es contra habilidades especiales. Eso significa de que los contragolpes que recibamos van a entrar. Esos van a entrar. Ahora, hay un nuevo tema. Por lo general los héroes venían con un resiste. Pero acá, y es algo que la verdad me gustó, porque la verdad que con los resistes últimamente venían embarrándola muy grande. Entonces, bueno, me encantó esto. Me gustaría que, bueno, a futuro quizás hagan algo parecido con Rafael. Porque la verdad que con Rafael lo arruinaron. Deberían haber hecho algo como lo que hicieron acá, ¿no? Pero bueno, tiene un invoca. No es un resiste, tiene un invoca. Y el invoca que tiene es que
va a invocar un secuaz, un minion, para el personaje solamente, para Nor solamente, cuando un enemigo invoque cualquier minion con una habilidad especial. ¿Qué significa eso? Que cuando el enemigo utilice una habilidad especial para invocar minion, Nor automáticamente va a obtener un minion. Y ese minion va a golpear y va a eliminar. Entonces la verdad que está muy, muy bueno. Obviamente, desde ya decirle que no es un héroe para llevar contra los titanes. Lo hablamos el video anterior. Es un héroe para defensa. Y no, yo no lo pondría en defensa. Yo no lo pondría en defensa. ¿Por qué? Porque tiene defensa contra minions. Si a nosotros nos está atacando alguien que no tiene héroes con minion, que es lo que deberían hacer si se van a enfrentar contra Nor, no lleven héroes que invocan minion. Funciona muy bien. Pero funciona bien cuando, por ejemplo, en guerra nos estamos enfrentando a alguien con minion, llevamos a Nor. Cuando... más que nada es para guerra, en realidad. Más que nada es para guerra. Para asaltos de guerra, para llevarla. No para ponerla en defensa, para llevarla y poder derrotar o en asaltos. En el mapa y en eventos especiales, cuando tengamos enemigos que invocan minion, también está buenísimo para llevarla, es buenísimo. Pero si no, la realidad que no. Es medio especial, pero la verdad que está muy bueno. Es como, bien ahí, exactamente, Tami, como vos decís. Es un comodín, pero es un comodín muy bueno. La verdad que al ser un héroe específico, está bárbaro. Con esto creo que queda demostrado que cuando hablamos de que habían bajado a Telur y todo lo demás, yo dije no, porque después van a sacar seguramente héroes. Yo en su momento lo hablé y lo dije, después iban a sacar héroes y demás. La verdad que está perfecto, está perfecto. A mí me gusta. Sería un héroe, la verdad, no me molestaría para nada que me salga. De hecho, me encantaría, porque la verdad sería una defensa muy grande contra todos estos nuevos héroes que están saliendo, que tienen esas habilidades especiales que la verdad que molestan mucho con los minions. Claro, es como Skadi. La verdad que... ¿Qué tal, Isra? Está muy buena Nor. Es un héroe para tener. Si les tocó, está bárbaro. O aparte, imaginen esto. Ustedes van... Hacen la invocación. Primero que es un héroe muy bueno, porque es un héroe comodín. Que sirve para guerra y que sirve para asaltos y que sirve para algunas secuencias especiales en algunos eventos. Entonces, pongámosle que hacemos la invocación. Nosotros hacemos la invocación, obtuvimos un héroe bueno, un héroe malo, lo que sea, y nos sale de lotería. Bárbaro, nos salió como comodín, lo tenemos para comodín. Te salieron 3 Nor, te salieron 6 Nor, guardá las 6, porque las 6 sirven. Es increíble, o sea, es un héroe, la verdad que vale muchísimo la pena. Va muy bien contra Teluria, va muy bien contra la Dama del Lago, que tiene los esbirros que son un dolor de cabeza. Los de la Dama del Lago, olvídate, es increíble. O sea, es muy bueno, porque de hecho ya no necesitas, como decía antes, el tratar de evitar de que haga su poder el héroe para poder evitar esa contra de minions que te vuelca el enemigo. No, directamente dejás que invoque los minions. De hecho, yo la pondría en una punta. No, perdón. Si va en ataque, no da lo mismo donde la pongan. Pero en defensa yo no la pondría. Bueno. Ya estuve viendo gente que le salió y todo lo demás. Me salió acá un cofrecito de color, pero no lo... a ver... Vamos a chequear una cosa. Cofre de color. Nada, no me van a dar las gemas necesarias en esta cuenta como para poder invocarlo. No, olvídense. Pero tengo gemas para invocar. Vamos a hacer un par de invocaciones a ver qué pasa. A ver si nos sale en una de las cuentas que tengo un par de gemas. Así que vamos a ver qué onda. Pero antes quiero hacer... una reseña de este... No, vamos a hacer las invocaciones y después volvemos. Voy a parar la página web mientras cambio de cuenta. Así que bueno, mientras le pongo la publicidad de la página web.
Gracias por las últimas donaciones que estuvimos recibiendo. Ya saben que si quieren apoyar el proyecto, la página web y todo lo demás, pueden hacer donaciones, Mercado Libre, PayPal. Lo que venga va a ser muy bien recibido. Parte de las donaciones, para que lo sepan, parte de las donaciones que estuve recibiendo, voy a compartir parte de esas donaciones que recibí con la persona que me está haciendo la página web, porque bueno, me la está haciendo de onda y todo lo demás, y la verdad que es un trabajo muy grande, es un trabajo que cuesta muchísimo, muchísimo, y bueno, a pesar de que esta persona nunca me pidió nada a cambio, ni nada por el estilo, se lo remerece. Así que bueno, acá estoy pasando la página a la cuenta, que es la de Karim. Sí, es la de Karim. Así que acá estamos con la cuenta de Karim, que me quedaban unas gemas. Ya tengo los pases vencidos, ya tengo todo. Ya estamos en la pobreza. Así que bueno, a ver. Tengo verdes, tengo todo. Tengo todos los verdes encima. Justo en esta cuenta. A ver, ¿qué tenemos en el portal de invocaciones? ¿Qué podría salirme acá del verde que necesito? Ninguno, lo tengo a todos. Pero bueno. A ver. Ah, vamos con este. Vamos con este. Por ahí me sale algo raro, así que bueno. Vamos a hacer... tres invocaciones. A ver si logramos obtener a Nor. Porque acá lo que me interesa es Nor. Ni siquiera me interesan los de... Bueno, Grimm me gustó. Pero bueno, nada. Segunda, a ver si sale Nor. Vamos, Nor. Vamos, Nor, dale. Hace cuánto que no me sale uno. Y vamos con la última. Vamos, gastamos todo. Si ustedes saben que gastamos todo. Ya está, gastamos todo. Tibertus. Ya fue, vamos a quedar en cero. Hardcore, ya fue. Y la última, bueno, a ver qué sale en la última. Hace rato que no me sale una lotería, ¿eh? Hace rato, Kirill y... ¡Ah! Ese pequeño delay, dije, no, puede ser. Nah, bueno, no salió Nord. Nada, tengo 30 días. A ver si logramos, si entra alguna donación más y hacemos un... otro pase VIP o alguna... Las ofertas, la verdad que no... 200 gemas, $2, no están buenas. Vamos a ver si después recibimos nada. Ya saben, el que quiere invocar, casi, ¿sí? Siempre estamos en casi, ¿eh? Bueno, mientras le pongo la publicidad de YouTube, vamos a volver a la cuenta de Escuelita. Bueno, ya saben, vayan ahora a invocar que les va a salir Nora. A mí no me salió nada. Siempre la misma historia. Pero bueno, che, cada tanto sale, ¿eh? Bueno, a ver. Quería comentarles también de un análisis de un héroe, uno de los últimos héroes que me salió en tercera temporada. Y que la verdad me llevé una sorpresa muy, pero muy grata, chicos. Muy grata. Y lo estuve subiendo, no llegué al máximo todavía, pero quería hablarles de este héroe que está acá, que es Gullinbursti. A ver, este héroe lo habíamos visto, la verdad que era un héroe que a mí me llamaba mucho la atención, y la verdad que es increíble, chicos, si lo tienen, si les salió, la verdad que es un héroe increíble. A ver, en este momento yo llegué al nivel 8, pero no estoy al máximo de la habilidad. Tiene el poder que potencia la salud de todos los aliados en un 400%. Si la salud excede la vitalidad, o sea, si del 400 llegamos al máximo, va a añadir una vitalidad temporal. O sea que va a exceder la vitalidad esa y va a poner una barra extra de vida. Esa barra de vida solo va a poder alcanzar el máximo de la vida base del héroe. En este caso, por ejemplo, este héroe tiene 1292. Si yo utilizo varias veces el poder, voy a poder obtener la base
de vida del héroe, que es 1292, y otra barra extra de vida, que el máximo en este caso va a ser 1292. Pónganle que yo, a ver si... No, no tengo... A ver, vamos a levantar un poquito. Acá tengo un héroe, pero no... Oh, ahí obtuve. Ah, acá tengo para levantar héroes. A ver si vamos a hacer una pequeña invocación ahí. Bueno. Y vamos de vuelta con el héroe. Vamos a ver si... No, no creo que lo suba. Pero bueno. Pongámosle que ahí lo subí un puntito más la vida. Entonces la barra me aumenta. A ver. ¿Qué otra cosa tiene de especial este héroe? Este héroe... A pesar de ser de maná lento, chicos, a pesar de ser de maná lento y darme esto, el héroe recibe un 45% más de ataque y un aumento adicional del 20% cada vez que es golpeado, que lo golpean a él o a cualquiera de sus aliados durante 3 turnos. Cuando este efecto termine, el héroe inflige un 154% de daño a todos los enemigos. Cada golpe al héroe o a sus aliados durante este efecto aumenta el daño un 10% hasta un máximo de 284. A ver, no solo por este poder que tiene el golpe ni demás. Fíjense que es un héroe que tiene 562 de vida, 1290, o sea, en este momento bueno, está al máximo, 562 de ataque, 562 de vida y 1292 de vida. 562 de ataque, de defensa y 1292 de vida. Ahí está, correctamente. Bueno, a ver. Voy a ir al evento. Fíjense que, por ejemplo, hoy estoy trabajando con la palabra fíjense. Fíjense. El evento de arena, a nivel fácil, lo terminé. Tenía energías guardadas, ¿no? Ya lo terminé completo. Lo terminé cuando el último directo que hicimos, terminamos el directo, me puse a jugar. Terminé todo nivel fácil, todo nivel difícil. Y... ahora estoy con... Después, perdón. Dejé de jugarlo porque, bueno, me aburrí. Tenía que seguir con las otras cuentas, golpear al titán y todo lo demás. Es complicado tener varias cuentas. Yo no se los recomiendo, chicos. Manténganse con una cuenta. No hagan locuras como hicimos muchos de tener varias cuentas. Porque la verdad que es una locura. Sobre todo en los eventos. Porque uno de repente empieza a jugar el evento todo re emocionado. Y después tiene que volver a la otra cuenta a hacer lo mismo. Y a la otra cuenta a hacer lo mismo. Y te cansa muchísimo. Bueno, estamos acá, fase 5, 3800 de poder. Y fíjense que yo voy a sacar a Wukong. Me voy a llevar a Bulldog como curador. Y vamos a poner a Gilius Booster. Tengo un verde, un golpeador, Domitia y todo lo demás. Hicimos el reto Aladdin. Chicos, si alguien se quiere sumar al reto Aladdin, que es el reto Thanos, pero versión Aladdin, que serían 5 copas, 5... lámparas, una de cada color. Si lo logra conseguirlo, puede subir a la página de Facebook. Lo hicimos como para divertirnos un rato, no va por tema de egocentrismo ni nada por el estilo. Es como para divertirnos un rato, como para encontrar una variedad, ¿no? De, el evento este, la verdad que se termina muy rápido. Tiene la vuelta esta, pero la verdad que dentro de todo, a pesar de que el nivel que te pide el evento es medio alto, Se puede pasar fácilmente por el tema de las copas y por el tema de las lámparas y los relojes de arena. Bueno, vamos a activar a Gilius Booster. Fíjense que lo activo. Vean, por ejemplo, Liana. Ven ahí. Ahí aumentó. Tiene de base. Vemos que tiene 1322 y pasó a 1722. Alassi tenía 1408 de base, ahora pasó a 1084. Bullstock no tenía, no llegó al máximo y Domitia tampoco. Entonces ahí no se activó. Tengo 3 tiros por ahora, o sea que fíjense que ahí hizo un golpe, ahí recibió un golpe del enemigo. Vamos a ver, ahora ningún golpe, ahora vamos a recibir un segundo golpe. Y acá debería terminarse y devolver. Pasaron los 3 tiros y debería devolver el golpe, pero bueno. Ahora lo que voy a hacer, fíjense, voy a cargar a Bullstock. Y
voy a usar a Gullisbert de vuelta. Fíjense que ahí, ahora sí, ahora le di un poquito más de extra de vida a cada uno de los héroes. Y me voy a quedar acá y voy a tratar, obviamente que el tablero se pone egoísta. Tengamos en cuenta que es un héroe de 4 estrellas, ahí conseguimos una lamparita de Aladino. Un héroe de 4 estrellas que tiene muy bajo nivel de defensa, 562. Y de vida de base tiene 1369, la verdad que no es un mal nivel de vida, sobre todo no estando al máximo, pero la verdad que es muy bueno. Vamos a activarlo nuevamente. Vean ahí, lo activamos nuevamente y ahora estamos prácticamente por llegar al punto que es lo que quería mostrar. Y la verdad que me encanta este héroe. Y quiero mostrarles ahora el porqué. A ver, si bien es un héroe que es de 4 estrellas, la verdad que debo decir que sinceramente en este momento sé que faltan que aparezcan héroes de la tercera temporada y obviamente a futuro armas héroes y demás. Pero en este momento puedo decir, sinceramente, en mi opinión, que Gullisbert es el mejor potenciador de 4 estrellas que hay en todo el juego. Es el mejor por excelencia. Creo que no puede haber equipo más completo, con mejor interacción en un héroe, y además siendo de 4 estrellas, y darnos todo lo que nos da, un héroe como Gullisbert, no hay ninguno. No hay ninguno. Es más, estaría muy bueno que haya uno parecido de 5 estrellas, que no hay. No creo que haya a tal nivel. En este momento no me suena a ninguno. Pero fíjense lo loco, que a pesar de ser un héroe de maná lento, a pesar de ser un héroe de muy poca defensa, porque no tiene una muy buena defensa, es más, chequeándolo en la página web, perdón, ahí está, ahí lo Gullisbert, ahí lo vamos a chequear en la página web para mostrarlo. Voy a activarlo una vuelta más para poder ver si puedo completar. Acá lo tengo en la página web. Fíjense que el final que llega a defensa es 603 de ataque, 603 de defensa y 1387 de vida. La verdad que no son valores buenos, pero fíjense que a pesar de estar tan lejos de ese valor, lo que yo conseguí en este momento, ¿qué es lo que yo conseguí? Conseguí tener el doble de vida, chicos, el doble de vida, tener un héroe con 2842 puntos de vida. Estamos hablando un nivel de vida que ni con tropa ni con red de talento podemos llegar a duplicar el nivel. Y estamos hablando de que obviamente que si le pones la red de talentos y le pones una tropa de nivel 30 de 4, duplicas más, el doble. Entonces, si vos tenés un tanque en el juego, tenés un tanque con mucha vida, este héroe le duplica la vida a ese tanque. O sea, fíjate que yo no estoy usando los poderes de mis héroes, porque con solo utilizar el tablero, y cargar el poder de Gullisbert, ya no me tengo que preocupar de más nada. Ya no me tengo que preocupar de los héroes. O sea, creo que ahora con Gullisbert, cuando lo tenga al máximo, voy a ir a pelear a Atlantis en nivel difícil. Y lo voy a llevar a Gullisbert. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los grandes problemas del nivel difícil de Atlantis, que es larguísimo y que cuesta, es mantener con vida a los héroes. Pero si yo estoy teniendo un héroe que le está duplicando la vida en muy pocos pasos, le está duplicando la vida a mis héroes, y se lo mantiene con un nivel tan alto, porque obviamente los enemigos a medida que van siendo más difíciles va aumentando el nivel. Fíjense cómo se mantiene y seguimos manteniendo. Mirá, Alassi, 2800 de vida. Liana, 2600. Gullisbert, 2456. 2214 y 2930.
Sí, ¿sabes qué? Sí, Tami, recomiendo mucho meterle emblemas. Lo venía pensando mucho. Venía pensando de decir, pero ¿vale la pena meterle emblema o no? La verdad que sí, para mí vale la pena. Ponerle emblemas, obviamente no le pongan emblemas de golpe, pónganle emblemas de defensa y de vida. Para, sobre todo, siempre sobre todo la defensa. Pero la realidad es que miren, creo que voy a poder terminar de acá en adelante, y esto que es mi cuenta más chica, ¿eh? Ponele que le ponga Madre Norte, ya está, olvidate. Destrozamos con Madre Norte. Pero esta que es mi cuenta más chica, voy a poder darme el lujo de poder terminar todos los eventos de acá para adelante por el solo hecho de tener este héroe. Y tengo este héroe y para rematar, fíjate que tengo a Woodstock que me aumenta el nivel de golpe. Ahora, tengo en cuenta una cosa. Woodstock cuando cura, cura sobre la vida base. Ojo, Woodstock no nos va a curar la vida esta que tenemos. De hecho, fíjense, procuren de mirar bien ahí cuando recibamos un golpe que nos va a bajar la vida de alguno de los héroes. Ahí viene un contragolpe, a ver cuánto nos quita. Nos están golpeando ahora. A ver que venga algún golpe. Che, muchachos, les toca responder. Están todos. Ahí está. 222 nos quitó. Está en 24-22. Fíjate que yo activo a Bulldog y 24-22. Creo que no lo curó. Ahora me quedó la duda. Porque dice que le dio 222 de vida. A ver, pará. Vamos de vuelta entonces. Porque esa es una de las dudas que estuve teniendo. A ver si los curadores le curaban sobre la vida que ya le había dado Gulliver o no. Ahí le sacó 231, 1983. 1983. Sí, dice que le curó 3. Pero sigue en 1983. No, no le curó nada. No, no le cura sobre la base. Lo mostramos acá. Sacamos la duda, todo. Pero fíjense que prácticamente ahora voy a tratar de, sin activar los poderes, a ver si puedo, a ver hasta dónde lo podemos estirar, ¿no? El héroe. Obviamente voy a, ya que tenemos los extra, vamos a utilizarlos. Recuerden, obviamente voy a activar acá. Acá vamos a tener un problema sobre el tema de las curaciones. Pero tengan en cuenta que si bien está muy bueno el tema de los relojitos de arena y las lámparas de Aladino, tengan en cuenta que hay un pequeño detalle en esto, que es que si bien nosotros logramos hacer que el enemigo quede congelado durante 2 turnos con un máximo de 4, aumentar el nivel de ataque a ver si podemos ayudar un poco, el problema cuál es que el enemigo sigue cargando el maná. Entonces, sí, nosotros congelamos al enemigo. Sí, el enemigo durante 2 turnos no nos va a poder atacar. Pero fíjate que la carga de maná la aumenta. Entonces, ¿el problema cuál es? Que en el momento donde deje de estar congelado el enemigo, nos va a disparar el poder. Y a ver, creo que ahí viene. Ahí viene el poder, los poderes especiales. Ahí viene el primer golpe. 605, ahí que le bajó bastante de vida. Ahí nos golpearon también. Podemos usar la poción, pero la realidad es que la poción no nos va a ayudar mucho porque no va a quitar ese efecto que tiene ahí. Pero sin embargo, seguimos manteniendo a nuestros héroes con vida. Voy a darle la curación, a pesar de que nos reduce el nivel de curación por el efecto que nos genera. Pero esa reducción que nos hacen en curaciones dura nada más que 2 turnos y no la recibe el enemigo. Si los enemigos, por lo menos esa curación que nos quitaran, aunque sean dos turnos, ¿no? Pero esa curación que nos quitan, ellos la recibirían en su nivel de vida para mantenerse con vida, estarían un poquito mejor esos héroes. Pero la realidad es que no. Ahí nos mataron a Bulltok. Vamos a ver.
cuánto podemos estirar un poquito más. Ahí conseguimos otro relojito. Ahí se viene otro ataque. Fíjate que es como tener otro héroe más. Mira, ahí yo le retraso y fíjate cómo carga la barra de maná. Ahí está retrasado. Le queda un tiro más. Fíjate que ahí cargaron la barra de maná. Yo vuelvo a retrasarlo. Lo bueno que sí que me gusta del retraso este es que los retrasa, pero los retrasa con todo, con el poder especial y el contragolpe. Bueno, ahí se viene, me quedan tres turnos más, dos en la siguiente. El caballo ya se nos despide. Ahí eliminamos un caballo. Quedan dos turnos más. Voy a activar nuevamente a Gullisper. Se puede, Y eso que estamos en el nivel difícil. Nivel difícil de el evento especial de arena. Y no estoy usando los poderes especiales. Simplemente estoy utilizando a Gullisper con su extra de curación, siendo de maná lento, y estoy utilizando eso contra el enemigo. Ahí termina, activamos nuevamente la curación. Ahí tengo otro relojito de arena, podemos utilizar, y empiezo a golpear. Fíjense, ahí viene el golpe. ¿Cuánto le queda a este? 500 y algo. Un turno más. Ahí empiezo, no estoy leyendo los mensajes, perdónenme, pero ahora voy a leer los comentarios. No se eliminaron a Bulto, que lo teníamos ahí de defensa, pero bueno. Seguimos manteniendo. Si ustedes se preguntan por qué no disparan los poderes, porque bueno, estamos tratando de ver hasta dónde. Y miren, terminamos el evento sin usar ningún poder especial, simplemente con la ficha del tablero y simplemente con Gullisper, con la habilidad de Gullisper. Acá, ¿a qué punto de potenciador de equipo es tan bueno y no está al máximo? Les repito, terminamos. ¿Qué nivel es? Para que lo vean, la fase 5. La fase 5, exactamente. Terminamos la fase 5 del evento especial en nivel difícil. Fíjense, para que ustedes chequen, en nivel avanzado, en nivel difícil, la fase 5. Y con Gullisper de 4 estrellas a este nivel. Si ustedes preguntan, para mí, sinceramente, yo bajo la presión acá, no necesito analizar más nada de este héroe. Este héroe es increíble. Es el mejor potenciador que hay de 4 estrellas. No estoy hablando de los amarillos, estoy hablando de los verdes, de los violeta. No sé, ¿quieren? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quieren decirme, che, segundo potenciador muy bueno, pero la verdad que me gusta mucho más Gullisper, le encuentro mucho mejor resultado? Porque actúa el toque, y nos sirve siempre Gullisper. El otro que venía mirando que está muy bueno, pero que la verdad es que no me gusta siempre, porque te juega en contra, si lo usas muy rápido, te juega en contra, es Wilbur. Wilbur está muy bueno, pero el problema es que Wilbur te sirve cuando ya tenés más o menos lastimados los enemigos. Si lo usás en un principio, te juega muy en contra. Pero bueno, te va debilitando a todos, pero si te estás enfrentando contra alguien que tiene curadores, no te sirve activarlo al toque. Y la realidad es que de repente hay veces que vos necesitas matar un enemigo para que no utilice ese poder. Nemesis, ¿cómo estás? Estoy bien, Nemesis. Heimbal, a ver, vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación ya que tenemos la página web. Ustedes preguntan por Heimbal. Y vamos a hacer la comparación. Ahí tengo para comparar. Vamos a poner esto acá. Y voy a poner la página de la info. Ahí tenemos la página de la info. Acá está. Y vamos a abrir la comparación. A ver. Ahí está. Veamos. A nivel ataque, vida. Fíjate que están más o menos lo mismo. O sea, Heimbal que es de 5 y Gullisper que es de 4. No hay mucha diferencia. A ver, sí, la diferencia grande son 233 puntos de defensa. Y unos 15 puntos de vida.
15, ¿no? A ver. Serían 3.90. Sí, 15 puntos de vida. Y unos 20. Y unos 233 puntos de defensa. O sea, tiene eso. Pero después los dos son de mana lento. Este potencia la salud de todos los aliados. Heimel aumenta la salud de todos los aliados en 500 puntos de vida. Si la salud excede no sé qué, el máximo exactamente lo mismo. Cada aliado tiene un 20% de posibilidad de revivir con un 30% de vida. Y todos los aliados obtienen un 30% más de ataque. Igual, ¿sabes qué? Me gusta mucho más el poder de Gullisper. Me gusta Gullisper. Está muy, muy, muy bueno. Obviamente todos sabemos, a ver chicos, todos sabemos que es muy difícil conseguir héroes de 5 estrellas y no es muy difícil conseguirlos de 4. Entonces, si ustedes hacen varias invocaciones en tercera temporada, es muy posible que consigan a Gullisper. Es más posible que consigan a Gullisper que lo que consigan a Heimdall. Y la verdad que ustedes ven que es un héroe que tiene mucha variación. Yo lo empecé a usar, ¿saben en qué momento lo empecé a usar? Lo empecé a usar en la segunda ascensión. Acá lo empecé a usar. Lo empecé a usar ahí diciendo, vamos a probarlo, a ver si rinde, si no rinde. Yo siempre digo que los héroes de maná lento, antes de la temporada 3, todos los héroes de maná lento que había en el juego iban para atrás. Iban para atrás. Ahora, Gullisper, la verdad que no. Gullisper, la verdad que no. Es increíble. Lo quieren usar en defensa, lo pueden poner en defensa. La verdad que va a servir muchísimo. Yo lo pondría en una punta, siendo maná lento, lo pondría en una punta. Lo pueden llevar para eventos especiales, sí, olvídate. Va como piña. Emblemas, yo le pondría emblemas. Sabes que la verdad estaría muy bueno este héroe con emblemas. Por lo menos de que si como para ayudarte con el mapa y todo lo demás. Entraría en la sección como con Merlín, ¿no? Yo le pondría emblemas. Pero le pondría emblemas. A ver, chicos, no se vuelvan locos con los emblemas. Fíjense, hay héroes de 4 estrellas que la verdad que ponerle emblemas es un disparate. Y ahí veo un montón de gente que se los pone igual. Pero la verdad que es increíble. Valeria, Merlín, Valeria me la metieron de prepo, la verdad. Yo Valeria nunca dije como que, bueno, sí, Valeria. Pero Valeria me la metieron de prepo. Pero la verdad yo siempre, Gullisper, increíble. Así que si les tocó, chicos, súbanlo y pónganlo en su equipo porque van a ver cómo se potencia terriblemente el equipo. Obviamente no es para llevar con titanes, obviamente, porque la verdad es que no. Entre que es de maná lento y todo lo demás, sí, nos puede servir que esto y lo otro, pero los titanes necesitamos algo que actúe rápido y que golpee. Me va mal, se me queda, empezó a llover. Acá no llueve, por lo menos. Acá no llueve, pero es un nombre increíble. Entre Ursena y Sejat. Ursena y Sejat. ¿Para qué posición? ¿Para el medio? Yo los tengo que mostrar y ver. Para equipo de defensa. A ver. Hay un tema. Ursena y Sejat ya son héroes especializados. Son héroes que están a otro nivel. No son de los comunes. Son héroes especiales. Y la verdad que estos héroes especiales necesitan un comportamiento acorde. O sea, necesitan un equipo que esté acorde a estos héroes. Si ustedes van a tener estos héroes, tengan en cuenta que siempre hablamos a nivel a lo que es nivel máximo. Obviamente no me digan, no, pero yo tengo Ursena y tengo a Sejat y lo pongo con Vayne y con Boril. No, chicos, no. O sea, acá hay que armar un equipo de defensa que esté acorde a esto. A ver, primero que nada, analicemos. Vamos por lo básico. Ursena maná promedio, Sejat de maná rápido. Sejat ya tiene un punto, porque es de maná rápido. En equipo de defensa lo que necesitamos es reacción. Reacción. Si vamos a... si tenemos la opción entre un héroe rápido y un héroe promedio, y vamos a poner el promedio, bueno, ese promedio va a tener que tener mucha más ventaja sobre el héroe rápido. Porque estamos declinando una acción de poder especial de activación rápida por uno que sea un poco más lento. Pero tiene que tener mayor beneficio para eso.
vamos a ver el nivel de vida. 1355 versus 1345. Están ahí. Urcena tiene 731 y 683 tiene Sellat. A ver, nivel vida y defensa, clara ventaja Urcena. Así que bueno, podemos decir que entre maná promedio y rápido están más o menos iguales. Porque Urcena va a tener un poco más de vida, un poco más de defensa. Entonces, más o menos a lo largo va a durar un poco más y va a activar un par de veces más de lo que va a activar Sellat. Eso por un lado. Vamos a ver los poderes. Primero, inflige 130 de daño a todos los enemigos. Inflige 400 de daño al objetivo. Sinceramente, chicos, a ver, está muy bueno el tema del poder de golpear a todos. Pero la realidad es que golpear a todos y darle un golpe bajo no nos sirve en un equipo de defensa. Porque cuando nosotros estamos con todos los héroes, cuando nosotros arrancamos y activamos, nosotros lo que necesitamos es debilitar al equipo contrario. Y debilitar no es quitarle la mitad de la vida. No lo debilita. ¿Por qué? Porque el héroe va a seguir cargando, va a seguir cargando maná, va a seguir activando el poder y nos va a seguir golpeando. Sí, está bien, le quitamos la mitad de la vida, pero el héroe nos sigue golpeando. Si el héroe tiene la vida completa, la mitad de la vida, o le queda un punto y activa el poder, nos golpea igual. Lo que nos va a servir es debilitarlo. ¿Cómo lo podemos debilitar? Eliminándole héroes, congelándole el maná, reduciéndole la carga de maná. No sé si entienden a lo que voy. Entonces, la realidad es que infligir un 130 de daño a los enemigos cuando a todos le queda poca vida es buenísimo. Pero el tema es que por ahí no llegamos a ese punto. Entonces, en un principio me quedo con prefiero 400 de daño al objetivo. Porque es un golpe fuerte y es un golpe que puede eliminar a un enemigo. Ahora, segundo, infringe un 260 de daño si el objetivo tiene más del 50 de vida. Está bien, entonces tenemos que 130 de daño más 260, estamos hablando que son 390 versus los 400 de daño al objetivo. Está bien, bueno. Pero esto es solamente si tiene el máximo de vida. Ahora, la siguiente se le invoca el súbito. El súbito de Sellat es un dolor de cabeza. Invoca uno y cada segundo turno invoca uno más. Con 18 de vida y un 15% de ataque heredado del gran héroe. Que es un clon de sí mismo cada 3 turnos. Que es terrible. Después, todos los aliados reflejan todos los efectos de estado. Y el 115% de las habilidades especiales sagradas de los enemigos de vuelta al atacante durante 4 turnos. Esto significa que todos los enemigos tienen un refleja sobre habilidades especiales amarilla que generen daño y que va a devolver un 115%. Pero esto es sobre los amarillos, así que la verdad es que aunque sea por 4 turnos no se cuenta porque simplemente es para los amarillos. Y además, bueno, infringe daño extra contra los enemigos. Sellat sigue. Descarta los beneficios del objetivo y de los enemigos cercanos, o sea, si tiene aumento de defensa y demás. Y tiene todos los aliados oscuros tienen un 4% de regeneración de maná extra durante 4 turnos y no se puede descartar. A ver, 4% no es mucho, pero nos aumenta más el maná. Sinceramente, prefiero a Sellat. Urcena no está mal, No está mal. Pero si yo tuviera Urcena y Sellat, yo me iría por Sellat. Sobre equipo de defensa. Sinceramente. Naru, qué feo. No sé qué habrá hecho Naru. Urcena es buenísima. Urcena al centro, al lado del centro, Sellat. Claro, el tema es ese. Si tenés los dos, pone Urcena con Sellat al lado, listo, olvídate. Claro, el tema es que cuando tiene poca vida como que ya te empieza a decaer el héroe. Entonces, el hecho de que no tiene una constancia, el hecho de que prefiero... Ustedes ya saben que yo no soy de jugar con las probabilidades del juego y con las chances. Yo prefiero ir a lo seguro. Mi recomendación siempre es que el juego ya tiene muchas cosas que no podemos tomar en cuenta. El tablero, los enemigos que nos van a tocar... Si por ahí la habilidad falló o no falló. Entonces, mientras más cosas seguras ustedes tengan,
sobre los poderes de los héroes y las cosas que ustedes puedan manejar mejor. O sea, prefiero 10 veces héroes que golpeen con menor daño, pero que golpeen constantemente y siempre golpeen, a tener un héroe que una vez cada tanto acierta el golpe, pero si lo acierta y carga muy pocas veces, genera mucho daño. Ese héroe no me gusta a mí, no me sirve. A nivel defensivo no sirve para nada, porque tarda en cargar, porque me lo puede matar, porque encima que si carga por ahí no golpea. Un ejemplo sería Wukong. Ustedes saben que mi recomendación es Wukong en defensa no, para titán es buenísimo, pero en defensa no, en mapa sí, donde lo podemos nosotros controlar, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, cuándo activarlo, cuándo no activarlo y responder nosotros. Ahora, en defensa, donde nosotros no tenemos el control de cómo vamos a mover el juego y hay una inteligencia artificial, entre comillas, manejando nuestros héroes, le tenemos que dar las mejores herramientas a esa inteligencia para que si la inteligencia comete un error, no tenga espacio de equivocarse. ¿Por qué? Porque todos los héroes van a cargar rápido, porque todos los héroes van a golpear y van a golpear fuerte, porque van a generar efectos, porque cuando se activen nos van a defender. Entonces, si la inteligencia artificial, hay un héroe que le quedan 2 puntos de vida, vamos a poner, hay un héroe que le quedan 2 puntos de vida y tenemos otro héroe al costado de que está por la mitad y se nos cargó, por ejemplo, una liana que es muy poderosa, por ahí la inteligencia artificial prefiere matar a ese héroe que le quedan 2 puntos de vida. Yo no haría eso, porque me parece desperdiciar un poder gigante. Por ahí lo puedo terminar derrotando con un contragolpe o con el tablero. Yo utilizaría el poder de liana contra otro héroe que me interesa, el segundo que me interese bajar, y el otro lo dejaría en espera, aunque me coma el poder. Entonces, esas cosas no sabemos cómo las va a manejar la inteligencia artificial. Por eso es que tenemos que evitar de darle espacio para que cometa errores. Como decía yo, Resca, el tema es que son héroes Ursena, Sejad, son héroes especiales. Hay que tener un acompañamiento. No es solamente ver el héroe, y sobre todo en defensa, es qué le vas a poner al costado. ¿Entendés? ¿Qué le vas a poner al costado? Porque, a ver, si yo a vos te vengo y te digo, te vendo una hamburguesa, ¿sabes qué? Mira, tengo esta carne de Wagyu. No compren. Chicos, si les quieren vender una carne de hamburguesa de carne de Wagyu, no existe la hamburguesa de carne de Wagyu. No existe. No existe. No es carne de Wagyu real. No es carne de Wagyu real. Para que ustedes, no, pero tiene el... No, no es real, chicos. No es real. Se los digo así de una. Es como yo te diga, te vendo una hamburguesa de carne de Wagyu, la mejor carne, que pa. Esta carne es increíble, que esto, que lo otro, listo, bárbaro. Pero le pongo tomate, le pongo salsa de frutilla, dulce de leche en el pan. Y entendés, vos decís, no, flaco, estás arruinando la carne, ¿qué hiciste? ¿Entendés? Como que te pedís la pizza y le mandan. Y yo sé que hay algún raro por ahí, pero yo soy siciliano también, además de ser argentino, soy siciliano. Y a mí no me vengan con la pizza con piña, ni la pizza con dulce de leche, eso no se hace. Lo mismo que los fideos, no se cortan los fideos. No, es una falta de respeto, pero increíble. Yo estoy con el mate, che, no me digan nada. Es como eso, o sea, no importa que vos tengas un buen producto, tiene que tener un buen acompañamiento, tiene que ser un conjunto de todo. En el juego pasa lo mismo, o sea, vos podés tener el mejor héroe, el mejor tanque, pero si ese tanque no lo tenés bien acompañado en un equipo de defensa, no te sirve de nada. Vos podés tener el mejor tanque, pero si ese tanque no lo subiste al máximo, no te sirve de nada. Por más de que lo pongas al medio, no se va a asustar nadie. Yo vi un montón de gente que agarra y la pone a Teluria, que no la tiene al máximo, al medio. Y yo me la río de Janeiro, porque me la como con papa cruda, me la como con papa frita, con héroe de 3 estrellas, con héroe de 4. Porque no está al máximo, no va.
los valores y los poderes están hechos como tanque en sí, en defensa, para ponerle el medio, pero cuando está el máximo. Por eso que me sorprendió tanto Gullinberg, porque Gullinberg la verdad que reacciona al toque. ¿De qué sirve dejar a Vela malherida si me van a ahogar con su daño de agua por no haberla eliminado de una sola? Claro, ese también es el tema. Claro, francotirador. Por eso digo yo, Sellat, a mí me gusta más Sellat en equipo de defensa. Porque es tipo, va apuntando y donde encaja un héroe lo arruina. Lo arruina. No, qué feo eso, Naru. Falta de respeto a la tuya hablar de mujer. Pero bueno. A ver. Les conté lo de las pelotas que rebotan. Chicos, tenemos. Les dije que iba a ser medio cortito el vivo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Tenía. Sí, pero no todos tienen. A ver, Nora acaba de arrancar. Yo estuve viendo los chats y estuve viendo grupos, todo donde aparecen toda esta manda de egocentrismos que. Miren qué contento que estoy, me salieron estos héroes. Mirá todo. Sí, flaco, no me interesa qué héroes te salieron. Pero bueno, estuve chequeando y la realidad es que no recién salió. Y no estuve viendo muchos cartelitos de gente que le haya salido. Scary salió el otro día y tampoco vi mucha gente que le salió. Y amén de que le haya salido o no, hay que llevarla al máximo, ¿eh? Hay que llevarla al máximo. A mí, pónganle que me sale ahora Nor. Yo me puedo hacer un esfuerzo para subirla. Pero Nor es roja. Y yo, por ejemplo, tengo a Jean-François de 5 estrellas y lo tengo acá para subir. Pero no lo subo. No lo subo. Algunos van a decir, ¿pero por qué no lo subís? Porque fíjate que estoy. Tengo también Elena, pero no la subo. Fíjate que tengo los materiales acá. Tengo los 6 anillos. Los 6 anillos. Espada de Damasco me sobran. La espada oculta tengo de sobra, los tomos tengo de sobra y todo lo demás. Los 6 anillos recién los conseguí. Y me va a costar un montón volver a conseguirlo. Entonces los guardo. Los voy a guardar para otro héroe. Que en algún momento me salga algún héroe que me interese más. Jean-François la verdad que no me interesa llevarlo al máximo. Elena tampoco. Me interesa, por ejemplo, fíjate que ahora me sale Nor. Le daría a Nor todos los emblemas. Pero me voy manejando. Claro. Ese es el tema que yo digo. Chicos, cuiden los materiales. Cuiden muchísimo los materiales. Hay mucha gente que no me da pelota con este tema. No me da pelota con este tema. Yo se los digo. A ver, los de 4. Yo no tengo historia en subir a los de 4. Porque tengo materiales de sobra para subir a los de 4. Fíjate, acá tengo Liana. Para ascender, y tengo ahí los materiales de espada Damasco, tengo de sobra, los tónicos también, pero a ver, tengo ya una liana subida, no sé si voy a subir otra más, por ahí guardo para otro verde, pero tienen que cuidar los materiales. Yo en este momento, fíjate, mira, tengo para subir, tengo Almur que lo subí, Ricardo que lo tengo para ascender, fíjate, tengo, a ves, a Ricardo lo podría ascender, ¿por qué? Porque tengo materiales de sobra acá. Tengo materiales más, lo voy a ascender ahora. Tengo materiales de sobra. Pero ese es el tema. Hay que ir guardando, chicos. Yo siempre les digo, guarden. Guarden los materiales, chequeen los materiales. Fíjense, porque en el momento donde los necesiten, los tienen. Ahora, si ustedes van a pónganle que yo a mí ahora me agarra la locura y digo, ah, lo subo a François. Lo subo a Jean-François. La subo a Elena, que esto y lo otro. Y después me sale Nor. Y no tengo materiales. ¿Sabes lo que me voy a demorar en volver a conseguir los 6 anillos místicos para ascender? ¿Sabes cuánto me voy a demorar? Espada Damasca tengo, estas las puedo conseguir, espada oculta las consigo, pero 6 anillos místicos, puedo estar, mira, con mucha suerte 6 meses. Con mucha suerte, ¿eh? Estamos hablando de por mes conseguir un anillo místico. Es complicado. Es muy complicado, chicos. Es muy complicado. Pero los materiales yo los fui juntando, chicos. ¿Qué es lo que yo les digo? Yo les digo materiales de ascensión. A mí me faltan héroes, pero
tengo materiales, dardos venenosos, tomo de táctica, manuales de batalla, tengo un montón de materiales guardados, fíjate lo escrito arcano, no sé qué tanto tengo para escribir para rato con los escritos arcanos, fíjate la del kit de aventurero, el kit de aventurero era, no era el kit de aventurero, era el campo 19, era otro el que me pedía, no era el kit de aventurero. Eran las mochilas, creo que eran. A ver, materiales de elaboración. No, es materiales de elaboración. Fíjate, materiales de elaboración tengo algunos, otros no tengo. Otros ya me los comí todos. Algunos por comerme, decirle, estoy aburrido. Bueno, vamos a ir al edificio de elaboración y vamos a meter. Estoy aburrido, vamos a empezar a elaborar. A ver, tac, y vamos a empezar a elaborar. Y de repente, fíjate, ponele, tengo 3 pepitas. Tengo un montón de hierro en bruto, pero me falta, me sobra de un lado y me sobra del otro. Me falta del otro, fíjate, arroyo de milagro, tornado, paradas de tiempo, elaborar. Acá tengo para elaborar un montón, pero los guardo. Primero tengo un montón de paradas de tiempo y la verdad que no las uso. Prefiero jugar con lo que tengo. Pociones de super maná, sí, súper bueno esto. Pero por el momento tengo 9, estoy bien, no necesito más. Ataque de dragón. Voy farmeando y voy guardando. Fíjense, super antídoto. Super antídoto cuesta muy poco, la verdad que siempre los hago, los uso para reducir la comida. Pociones de maná, que esto y lo otro. Pero de repente, en algunas cuentas me voy de mambo y me falta un montón de cosas, chicos. Fíjate, pociones de maná. Ah, mirá todo lo que tengo para hacer. Pero bueno, mejor tenerlo ahí equivado, porque obviamente no hay. Hay algo que, por ejemplo, el juego no permite deshacer, ¿no? Que estaría bueno por ahí que te permitiera deshacer. Por ejemplo, yo tengo esta poción que a mí me costó una hierba común, un fragmento de cristal y un hongo de la cripta. Entonces, si yo deshago una, que me devuelva esos materiales. Pero bueno, por ahí que te devuelva menos o que te cobre gemas, qué sé yo. Pero estaría buena esa opción de poder desarmar, porque por ello necesito desarmar. Está bien, la comida, los materiales que gasté no los voy a recuperar, pero que recupere ese, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la cabaña del cazador. Si yo quiero, por ejemplo, la panacea, que me cuesta todo esto, yo tengo 5 panaceas. Bueno, voy a perder toda la comida, pero quiero que me devuelvan los elementos que invertí para utilizarlos en otra cosa. Entonces, eso la verdad que estaría bueno. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Se faltan 8 horas? Dice, no, falta 11 días para el Imperio de Arena. Y la verdad que ya prácticamente en 2-3 días. No sé por qué lo hicieron tan largo este evento. Y la verdad que no. Hubiese estado bueno poder divertirse más. Porque realmente este evento en 3 días se puede terminar. Sin pociones extra, sin utilizar pociones extra a lo loco y nada. En 3 días se puede terminar tranquilamente. O sea, 11 días me parece una bestialidad. Una bestialidad. Pues aparte, terminaste el evento y ¿qué haces? No tenés más nada. Estás clavado con el evento. Así que bueno, por bueno, están vendiendo un montón de cosas y todo lo demás. Pero bueno, chicos. Este fue el video bastante cortito. Mañana lo voy a estar subiendo a YouTube. Tenía unos videos más para preparar, pero bueno, creo que mañana los voy a grabar con más tiempo y más ganas. Así que bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Hay algo? ¿Hay alguna? No, algún mensaje que me perdí. A ver. Creo que más o menos leí todos. Sí, hay algunos que no los leí, obviamente, pero de alguna pregunta que me hicieron algo, mucho no. No creo que me perdí mucho. Bueno, bastante resumido. Hicimos el análisis de Nor, me gustó. Ya está subida en la página web, por si no la vieron, la pueden buscar como Nor. Está en la página web, acá la tienen, miren. Está subido desde temprano, está explicada acá con todo su poder. Después vamos a poner el tutorial, vas a apretar el tutorial y te va a derivar al video este. Así que bueno,
Si alguno, si estás viendo esto por YouTube, acordate de darle la manito para arriba. A los haters les mando un saludo gigante. Gracias por seguir dándome rating. Me encanta que estén ahí. Así que hagan lo que quieran, chicos. Hagan lo que quieran. Yo la verdad que no, no voy a gastar mi tiempo más en educarlos a ustedes porque no. Ya vean el final del video anterior y van a entender. A ver si es que algún día tienen ganas de entender. Si alguno tiene ganas de apoyar este proyecto o dar una mano, puede hacer las donaciones a través de la página web. Si quieren saber cuál es la dirección de la página web, la tienen ahora mismo en el chat o acá arriba mío. Fíjense, acá arriba mío está la dirección, es ratavioy.giroqkdekilouapp.com. Pueden venir al chat, pueden entrar, vean la página, está increíble, es completamente gratis, les va a ayudar un montón, bajen las guías, son buenísimas. Así que bueno, Mercado Pago, PayPal, dólares, euros, la moneda que ustedes quieran, un dólar, un euro, de ahí para arriba, lo que ustedes puedan, lo que ustedes crean que me merezco o puedan aportar. Si no, denle una manita arriba, un like, si saben de alguien que les puede servir este video, recomiéndenselo. Hay más videos en el canal y un montón de cosas. Ténganme paciencia con los mensajes, chicos. Ustedes no se dan una idea la cantidad de mensajes que hay. Trato todo el tiempo de ponerme al día con los mensajes, pero bueno, entre medio tengo que traerles información nueva e investigar y todo tiene su tiempo. Así que bueno, ya saben que cuando es una novedad la vamos a estar transmitiendo por Twitch. Saben que no hay aviso, no tratamos de variar las horas, así que vénganse al Twitch. Búsquenme, pónganme seguir para que les llegue el aviso que estamos emitiendo. También en el canal de YouTube para que puedan ver el resto de los videos. Y si tienen alguna duda o algo, pueden subir la captura y presentarlo a través del grupo de Facebook. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el directo. Los voy a dejar con la intro. Ya saben, mi nombre es Rata Vivoy. Hicimos hoy el análisis de NOR desde Argentina. Rata Vivoy, me despido de la red de alianzas para todo el mundo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, los dejo con la introducción. I can't stay.